Ante emergencias, fenómenos naturales y situaciones de riesgo, la protección civil se ha convertido en un valioso mecanismo para poner a salvo miles de vidas. Desde su fundación hace 27 años, el Sistema Nacional de Protección Civil ha contribuido a generar mejores condiciones para la seguridad de los mexicanos. Debido a la importancia que tiene para el cuidado de nuestra población, la protección civil ocupa un lugar prioritario en la agenda de esta administración. Y prueba de ello es la instalación de este Consejo Nacional que por primera vez se realiza en el país. Este Consejo Nacional de Protección Civil, que hoy está aquí reunido con la representación de distintos órdenes de gobierno, de los titulares de distintos órdenes de gobierno, de los distintos poderes, en un solo objetivo: encontrar coordinación y asimilación de esfuerzos compartidos en favor de la protección civil. En el Gobierno de la República tenemos muy claro que un deber irrenunciable del Estado es crear condiciones de seguridad y protección para sus habitantes. Y en este propósito es indispensable promover la coordinación y articulación de los esfuerzos institucionales. México está obligado a reorientar los esfuerzos de protección civil en materia de prevención y mitigación de riesgo en el impacto de los desastres. En este sentido, en el marco de la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil, quiero instruir a la Secretaría de Gobernación a implementar las siguientes medidas de prevención como área encargada del Gobierno de la República, precisamente de coordinar los esfuerzos para la protección civil. Primera, crear y operar el Sistema Nacional de Alertas, que nos permita contar con información en tiempo real para aumentar la seguridad de los mexicanos en situaciones de inminente peligro. Segunda medida, iniciar la operación de la estrategia México Seguro ante desastres, a fin de contar con infraestructura nacional con mayor capacidad de resistencia ante los fenómenos naturales. Tercera, iniciar una extensa campaña de difusión de la cultura de la prevención y la protección civil, con especial énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables. Cuarta medida, actualizar el Atlas Nacional de Riesgos para transformarlo en un instrumento más útil en la planeación del desarrollo y, sobre todo, el ordenamiento territorial. Quinta, implementar un programa nacional de respuesta a siniestros, emergencias y desastres que permita la acción oportuna y coordinada de los tres órdenes de gobierno. Sexta medida, crear 5 regiones con representación nacional de protección civil con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional entre los diversos sistemas existentes. Estamos a tiempo de construir las bases de un México menos vulnerable y más seguro en el futuro. La vida, el patrimonio y la seguridad de los mexicanos así nos lo demandan. Hago votos porque los trabajos a que hoy convoca la instalación de este Consejo Nacional de Protección Civil realmente rinda frutos en favor de México y de todos los mexicanos. Muchas gracias.